sola por vive Dios verdaderamente. En los tiempos que estamos viviendo hay que avivar la obra, hermano. Gloria a Dios. Porque lo que está pasando en muchos lugares es que la obra no se está avivando. Y cuando no se le echa candela el fuego, se apaga. Alabanza. Y como me decía mi abuela, cuando el fuego se apaga y la ceniza se enfría o se pone tibia, el gato se mete. Y el gato se acomoda. Y mire, y si no se calienta, ahí se queda. Por eso es que aviva tu obra en medio de los tiempos. Si no me equivoco, ese fue Abacú. Amén. En su oración al Señor. Que decía, Señor, aviva tu obra en el medio de los tiempos. Porque Abacú se ponía a mirar. Abacú creía hasta que Dios ya se había ido del mapa terrenal. Porque para donde quiera que Abacú miraba, es como en el día de hoy, este hermano Bravo, maldad, el impío prosperando, y entonces aparentemente nosotros no estamos prosperando, y Abacú decía, Señor, ¿dónde estás tú? Porque estoy mirando aquí, estoy mirando allá, y el impío prospera, ¿y nosotros qué? Vive Dios. Hasta que Abacú y Dios se quedaron juntamente con el pueblo, se pusieron a pensar. Alabanza. Y Abacú dijo, Señor, la oración de Abacú. Gloria a Jesús. Bueno, Bravo, ¿usted puede decir algo de eso? Bueno, yo lo que puedo decir, hermano, que Abacú estaba encendido en fuego. Porque a pesar de la situación que se estaba viviendo, Abacú mantenía esa íntima comunión con el Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Y Abacú encontró que en la oración y en el clamor, él sabía que Dios era el único sustento. Por eso digo que aunque no hubieran vacas en los corrales, mira, siempre aunque no haya lo que hay, hermano, Dios no va a dejar a su pueblo. Dios siempre va a estar sosteniéndonos nosotros. Perdón, hermano, pero fíjate, eso, después que Abacú empezó a decir todo eso, entonces fue que él recapacitó. Oh, sí. Recapacitó y dijo, no, pero ¿cómo es esto? No, señor, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya, pues mira, con todo eso, mira, yo, entonces, y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Siga, hermano Bravo, perdón. Que no, yo también. ¿Quién más tiene algo que decir, sobre ese precioso coro? ¿Quién tiene algo más que decir, verdad? Porque mire, hermano, es que los coros tienen un mensaje tremendo. Gloria a Jesús. Los coros tienen un mensaje tremendo. Yo voy a cantar un coro que el hermano Manuel cantó anoche. Si tú quieres ir al cielo, desate esa guitarra. Gloria a Dios, gracias. Exactamente. ¿Sabes por qué? Muchos quieren ir al cielo, y no desata. Pero están cargando con un paquete atrás, con un bolso. Alabanza. Y ese bolso, no lo quieren soltar. Así es. Y la cuestión es que ese bolso se expande hacia los lados. Gloria a Dios. Y cuando tú vas a entrar por la puerta, el bolso no te deja entrar y tienes que soltarlo. Y si tú quieres ir al cielo, desate esa ligadura. Y si tú quieres ir al cielo, desate esa ligadura. Bendito tú eres. Y tú verás. Amén, gloria a Dios. Alabanza. Gloria a Jesús. Si tú quieres ir al cielo, desate esa ligadura. Desate esa ligadura y dile a los pecados. Si tú quieres ir al cielo, desata esa ligadura, desata esa ligadura y libre de los pecados. Desata, desátate, desata, desátate, desata, desátate y libre de los pecados. Desata, desátate, desata, desátate, desata, desátate y libre de los pecados. Tú quieres ir al cielo, desata esa ligadura, desata esa ligadura. Desata, desátate, desata, desátate y dile a
pecado tiene que desatarte de esas ligaduras. Gloria a Dios, aleluya. Porque mira, hermano, hay muchos que creen que van a entrar. Bendito Dios para siempre. Hay muchos que creen que van a entrar. Mi alma te alaba eso. Pero se van a llevar tremenda sorpresa. Aleluya. Gloria a Dios. Porque quieren seguir viviendo una vida en pecado. Alabado sea Dios. Están como aquel caminante que iba subiendo una cuesta con un mazo de leña. Y pasó un señor con una guagua cuesta arriba. Y le dijo, ¿quieres pon? Sí, lo montó para aliviarle el peso del mazo de leña. El caminante se montó en la vagoneta allá atrás. Y el señor que iba guiando le dio con mirar por el espejo retrovisor. Y cuando miró, vio que el caminante estaba montado en la guagua, pero con el mazo de leña todavía en la cabeza. Y así andan muchos cristianos todavía. Bendito Dios. Así andan muchos cristianos todavía. Leñado. Hay que soltar. Alabanza. Cuando Cristo te da pon, es para que tú sueltes la carga. Bendito Santo Dios. Cuando Cristo te da pon, es para que tú pongas la carga que tú estás llevando. Ya no te pertenece. Dios te dio pon para que descanse. Así es, aleluya, gloria. Él te dio pon para que descanse. Pues mira, suéltala. Alabanza. Que Él es quien la va a llevar. Eso no. Yo no sé por qué Dios me está dando tanta. Eso está bueno. Gracias, Señor. Ay, ay, aleluya. Tienes que soltar esa carga porque Dios te dijo, echa sobre mí tu carga que yo la llevaré. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, ¿por qué estamos cargando con una carga que ya no nos pertenece? Oh, gloria a Jesús. Y hace 2000 años Cristo la... Estamos cargando con una carga que ya no es nuestra. Gloria a Jesús. Que ya no la quitaron. Gloria a Dios. Por eso suelta la carga que tú estás llevando. Suéltala y déjala en las manos del Señor. Que el Señor es el mejor que la lleva. Y no estés buscando otra cruz para cargar, porque te va a pasarte como que el que soltó la cruz y buscó y buscó y buscó y buscó. Y Dios dijo, está bien, vete al mazo de cruz allí y allí coge la que tú creas que tú puedes llevar. Se cansó de buscar las cruces. Y cuando vio una pequeña, dijo, esta es la mía, esta es la que yo puedo llevar. Y Dios le dijo, esa misma era la que tú estabas llevando. Aleluya. Esa misma que tú cogiste para llevar, era la que tú estabas llevando ahorita. Gracias, la mismita. Yes. Dios no le da carga a nadie. Alabanza. Que no pueda llevar. Gloria a Dios. Hermano José, la carga que usted tiene. Es la que Dios le dio, es la que usted puede llevar. Eso es. Mano, bravo, su carga es la que usted puede llevar. Alabanza. La muerte, tu carga es la que tú puedes llevar. Yo no puedo llevar la tuya, ni tú puedes llevar la mía. Gloria a Dios. Ni la carga de todos ustedes. Dios, sí, Señor, aleluya. Ustedes para que ustedes lleven. Amén, gloria a Dios. Dios. Así que no peleen más con Dios. Gloria a Jesús. No pelees más con Dios. Alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Porque vas a llenar la cruz, pero vas a volver a coger la misma que tenía. Amén, gloria a Dios. Bendito. Vamos a buscar. Vamos a cantar otro coro. No le corte tampoco. Porque cuando vayas a cruzar el abismo, el que va contigo que no le cortó, la va a tirar y la cruz va a pasar allá y él va a pasar por encima de la cruz. Primero él cargaba la cruz, ahora la cruz lo está cargando a él. Pero el que le cortó, que la tiró, se le fue puesta abajo y no pudo pasar la prueba. Alabanza a Dios. Amén, querido el Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Gloria a Dios.
Santo Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Te adoramos, gloria Padre. A Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria. Aleluya, mi alma te adora, mi Dios. Santo es tu nombre, Jesús. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aleluya, alabanza. Gloria a Dios. Donde esté el Espíritu de Dios, no pueden haber cadenas, no puede haber ataduras. Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que están atados? Así es, bendito Dios. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, gloria a Jesús. ¿Por qué hay tantos cristianos que están todavía con ataduras? Si sí, sí, dice coro que donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Gloria a Dios. Y el que está libre. Es porque no está atado. Así es, alabanza. Aleluya. El que está libre es porque no está atado. Gloria a Dios. Y cuando tú estás en libertad, tú puedes alabar, tú te puedes mover, tú puedes pisar, tú puedes estar aquí, tú puedes estar allá. Gloria a Dios. Y por eso es que nosotros en Cristo estamos en libertad. Y por eso es que sentimos que eso es nuestra salud. Gloria a Dios. Yo siento un gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser, soy como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Alabanza a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Pero sabiendo que el tiempo avanza, voy a cantar. Yo me acordé de una hora allá en Canadá. ¿Se acuerdan de ese himno? Amén. Las bodas.